Amigos, por aquí ya terminamos de comer, ando recogiendo porque vamos a ir a quemar fireworks, cohetes le llamamos, pirotecnia. Pero pues quiero meter primero la comida. Ya está oscureciendo, solo que aquí se ve un poquito clarito, pero voy a guardar todo esto. Ya nos vinimos aquí de este lado, a la parte de enfrente, para quemar los fireworks. Amigos, por fin les doy la cara. ¿Cómo están? Y me anduve grabando todo el día. Hoy no me arreglé, nada más me puse esta blusita, este short por aquí, mis chanclas de un dólar, esas mismas traigo. Estoy ya mega cansada, pero tengo mi estufa. Bueno, tengo aquí un poquito sucio, quiero limpiar antes de irme a dormir, dejar limpio. Porque el día de mañana quiero hacer chilaquiles. Ya me estoy quedando dormida. Tengo que limpiar muy bien, amigos. Bueno, al menos dejar la barra limpia. Y meter cosas al refri que tengo que meter. Ya los trastes y eso lo lavo el día de mañana. El día de hoy aprendí a cómo encender el carbón en un grill. Amigos, ¿cómo están? Feliz comienzo de semana. Aunque por aquí es martes, la semana va comenzando porque tuvimos un fin de semana largo. Tuvimos un puente de vacaciones por aquí. Sergio me acaba de traer unos tamalitos mega ricos. Me imagino que ellos se encargaron para almorzar allá del trabajo. Y pues me trajo... pensé que era de queso y creo que es de pollo Bueno, de carne. Es que me encantan los tamales. Ah, no, sí. Bueno, es de rajas, pero con pollo. Bueno, con carne, no estoy segura que sea. A mí me encantan los de rajas con queso. A ver qué día hago. Pero desde cuando tengo antojo, es que me da flojera hacerlos, amigos. La verdad. Pero a ver qué día. De hecho, miren, por allá arriba está una pequeña tamalera que me compré, así que espero hacer muy pronto. Bueno, por aquí les ando grabando esta receta. Bueno, ya terminé de editarla. Todo esto lleva un proceso. Esta es mi pequeña esquina. A ver, ¿qué le moví a mi cámara? Ahí está. Esta es mi pequeña esquina. A veces tengo aquí un reguero, no siempre tengo así. Pero aquí es donde edito. Miren, aquí tengo un tripié. Tengo que bajarlo y guardarlo. Aquí pues es el pequeño lugar donde edito. Tengo algunas cositas. Ay, esto seguro lo movieron los pequeños. Esta es la cámara con la que grabo mi canal de belleza, que tiene un micrófono diferente. Estos dos micrófonos que son para hacer los voiceovers de mi... Perdón, se me acabó la memoria. Estos dos micrófonos son los que utilizo. Ya no recuerdo cuáles. Es que había uno que se escuchaba un poquito borroso. No recuerdo si era este o este. Ambos son mega buenos. Este era de Sergio hace tiempo, pero me lo regaló. Por aquí tengo algunos cables, algunas cosas. No. Son unos tripiés para los vlogs y así. No se crean, detrás de todo esto hay una pequeña producción y eso. Y yo siempre he dicho, mis videos son algo caseros, no son nada profesionales a comparación de otros, que sí requieren como que un equipo aún más grande. Ando buscando el cable para conectar el micrófono aquí. Pero bueno, los dejo. Eso ando haciendo el día de hoy. Ya saben, esto es parte de mi trabajo, aparte de de ser ama de casa, pues también me dedico a eso. Tengo un canal de cocina, por si quieren pasar a verlo. Les grabé esta receta, que es alambre de bistec. Sabe mega, mega bueno. Y la salsita, cuando ustedes vean este vlog, ese video ya está disponible. Se los dejo por aquí en una tarjetita o en la parte de abajo, por si quieren pasar a verlo. Por fin pude grabarlo. Pero bueno, aquí andamos editando. Eso es lo que andamos haciendo el día de hoy. Empezamos con toda
toda la vibra del mundo. Y pues nada, aquí ya. Amigos, el día de hoy llegaron unos libros que compramos para Liam. Bueno, él nos dijo que quería libros, él tiene unos pocos, pero ya. Sí. Ay, está bien chiquito ese. ¿Por qué le compraste ese chiquito? Sí, está grande. Miren, este libro, con razón estaba caro este libro, es para aprender a leer. Vi que tenía muy, muy buenos reviews. Cuéntenme si alguna de ustedes que vive aquí en Estados Unidos, ya lo usó con sus hijos. Pues voy a tener que leer bien el manual y todo eso. Compramos estos libros y otros poquitos más que vienen en camino. Oh, wow. Sí, son 3D, creo le llaman a esos. Bueno, el primero que le llegó fue este. Búsquelo en Amazon, es muy bueno. Tiene muy buenos reviews para aprender a leer. También le compré este librito. Estos estaban creo que como en $3 en Amazon. Este sí costó como $28, $30. Pero me parece que lo puedes encontrar más baratos en otros lados. Pues le compré estos. Se los compro en español para yo leérselos. Miren, también le compré estos. Sí, mami, al rato se los leo, ¿ok? Un perro, sí. Mira, también este está mega chiquito, pero está bonito. Me gusta que es un poquito duro de aquí. Este sí, sus hojas son un poquito más delgaditos, pero está bien. ¡Es un mono! Porque le haces La pequeña ya anda toda greñudita. Y pues nada, el día de hoy no les he andado grabando mucho, pero tengo pensado en hacerles videos de repente, así como que grabarles un poquito de lo que hago en la semana cuando ando muy ocupada. Y pues nada, eso es lo que pasó el día de hoy. Nos llegaron unos libros y aún faltan otros más que lleguen. A estos pequeños. ¡Wow! A ver otra vez. Mira. ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! Está bien lindo ese librito. Hola. Ok, ahorita se los leo yo, ¿ok? Amigos, pues estamos aquí. Bueno, estoy yo, Liam aún no viene. Katy está coloreando por aquí este librito de dibujitos que tenemos. Porque ella aún está muy pequeña para todo esto de aprender. Aún tiene 2 años, entonces yo creo que lo mejor es colorear. Antes de meterle así letras de todo eso, siento que es mejor esto. Y por este lado estoy leyendo yo, informándome sobre cómo funciona el curso y todo eso. Pues lo estoy leyendo y como que me va agradando la manera en que les van a enseñar a leer en esta parte sin tantas reglas. Es más como con letras minúsculas a lo poco que he leído, que ya van 2 páginas. Entonces pues tengo que informarme yo, porque pues cuando yo aprendí inglés yo ya sabía escribir y leer muy bien, ya estaba algo grande. Me parece que las primeras clases en inglés ya iba yo en cuarto de primaria, entonces pues ahí es cuando tengo el recuerdo más viejo de haber estudiado inglés y aprendido así como que lo básico. Pero pues él va a comenzar a leer desde cero en inglés, no tengo ni la menor idea. Bueno, ya más o menos me voy leyendo. Entonces para eso tengo yo como padre, tengo que aprenderme todo esto para introducirle el libro a él y mostrarle de la manera en que aquí lo marca. Entonces pues vamos a ver qué tal. Voy a seguir leyendo y pues ahí les iré contando poco a poco el progreso. Mientras por aquí tengo a mi pequeñita, ella está coloreando, tirando los crayones y todo eso. Oigan, amigos, ya tenemos aquí todo un storage. Dice mi cuñado que tenemos un storage aquí. Todo esto es de nosotros. Bueno, las albercas, las piscinitas, aún no sabemos cuál quedarnos. Estoy en el gran dilema de que quiero la grande, pero también a la vez quiero la pequeña, porque requiere menos mantenimiento que la grande. Entonces, pues compramos las dos para ver. Ustedes saben, aquí en Amazon puedo regresarlas. Esto me parece que es algo para un carro de Sergio. Pero lo demás, miren, compré hasta unas escaleras y no recuerdo qué más. Ahorita voy a abrir todo y les voy a mostrar. Amigos, ya estamos aquí, ya saqué algunas cositas. Miren, les voy a mostrar lo que llegó. Llegó, Katy está bien emocionada, ahorita se las enseño. Llegó esta cosa que es para
un líquido para que no haya moscas, mosquitos, zancudos, todo eso. Lo regamos en el pasto, así como la otra solución que apliqué. Bueno, la otra era para como que, como vitaminas, por así decirlo, para el pasto. También compré esto, que es para subir el pH, bajar el pH. Esta cosa, que es como un zapatito para esto, que es la escalera. Unos strips, unos palitos, que es para medir. Sí, para medir el agua. Pero ya estuve, piense, y yo creo que nos vamos a quedar esta alberca. Voy a regresar la otra, porque siento que sí está muy grande y un poquito honda para los niños. Esta todavía para Liam está bien, para Katy no tanto. Y siento que la podemos utilizar otros 2 años más así con Katy. Y ya después puedo, no sé, venderla o regalarla ya usada. Entonces sí, voy a regresar la grande que todavía no he metido. De este lado también compré este filtro, que es para pues filtrar el agua. Por aquí tenemos más de estas semillas que son para allá afuera. Oigan, amigos, quería grabarles, pero se me olvidó. Lo hice aquí de rapidito. Se suele hacer mucha mosquita aquí. Entonces, para evitar que se metan, agregué este líquido que les dije que compré hace rato. Simplemente lo conectas aquí a esta parte de la botella. Le abres a la llave y comienzas a aplicarlo muy bien. Simplemente le voy a abrir aquí un poquito a la llave. Oh, esperen. Tengo que abrirle aquí. Tengo que comenzar a abrir aquí un poco. Entonces, así es como vamos a comenzar a aplicarlo. Ya nada más para cerrarla aquí le cierro. Ay, perdón, le cierro así y ya. Voy a seguir regando los demás. Nada más quería mostrarles un poquito de cómo se hace. Ya lo hice por aquellas partes y de estos lados. Que por cierto, vean, ahí va creciendo mi pastito. Ahí pueden ver esos pequeños. A ese no le agregué nada. Tuve con el chorro más bajito, le apliqué en otras partes menos ahí. Miren, por ahí están creciendo otros poquitos y más. Síganme en TikTok porque ahí les grabé bien cómo es que lo hice. Oigan, amigos, va a empezar a llover. Vean, ya cayeron algunas gotas por ahí, pero como que ya salió el sol. Lo acabo de poner, bien en camino. Lo compré en Amazon, esa cosita para tapar la alberca. Pero ahí tenía yo 2 manteles del Dollar Tree, de esos delgaditos, y se los puse. Que le funciona mega bien. Pero pues quiero comprarle una más segura, ¿verdad? Porque se hacen feas con el tiempo estas. También acabo de quitar las hamacas, los sillones por allá, los cojines, porque se mojan y tardan en secarse. Así que pues nada. Estamos esperando la lluvia. A ver si mañana o pasado le conecto ya el filtro. El agua aún sigue limpia de ayer. Nada más se metieron los niños. Pero pues ya va a querer que le ponga el filtro, cloro, para bajar el pH y todas esas cosas para mantener el agua. Más que nada para poder utilizarla, no estarla vaciando y así. Y el Broly por ahí anda jugando. Pero a ver, estoy viendo que por ahí tiene esa tapita media queriéndose salir. Así que vamos para allá. Y al final de cuentas nos vamos a quedar las 2 piscinas porque vimos que esta no es muy alta. Yo la quería un poquito más alta. Entonces, entonces de vez en cuando pondremos la otra. Amigos, ¿cómo están? Oigan, acabo de terminar de peinar a la pequeña. Esta vez me tardé un poquito más, le hice estas colitas. Hace mucho que no se las hago. Katy está contando las tiritas. Está contando según las tiritas estas. Ya terminé con ella, ahora el siguiente va a ser Liam. Ya solamente me falta echarle un poquito de crema. Oh sí, guárdala aquí adentro. Guárdala, ok. Se cayó allá, déjala ahí, mi amor. Estaban las wipes con las que le limpié su carita. Y el siguiente es Liam. No vean su calzoncito por ahí. El siguiente es Liam. Por aquí voy a guardar sus
pobrecitas de Katy. Katy solamente usa pañal en las noches para las personitas nuevas que no hayan visto ese video donde les platico. Ok, mi amor, gracias. También este, mira, tu spray. Y tus wipes. Bueno, ahorita las acomodo muy bien. Entonces, bájate, mami. Bájate, así. A ver, mira, vamos a mostrar tu outfit. Ay, qué bonita. Ay, a ver, ven, te voy a acomodar toda esta. ¿Te quieres venir para acá? ¿O vas a seguir jugando? Ok, pues sigue jugando. No te despeines nada más, ¿ok? Te hablo, no te despeines, ¿ok? Le encanta jugar los carritos. ¿Sí? ¿No había? Ok, amigos, los dejo porque el siguiente que voy a cambiar es este pequeño. El día de hoy se me olvidó llevarme mi cámara. Fui a comprar bastantes cosas, bastante verdura, porque pienso comenzar a comer saludable, hacer el ayuno intermitente. Estoy haciendo este pequeño reto con mi hermana. Bueno, aún no me confirma ya si va a aceptar el reto. Así que, pues, nada, es ayuno intermitente con dieta cetogénica. A ver qué tal nos va. El día de hoy es viernes, amigos. Pues ya es tarde, ya casi noche. Esta mañana queremos hacer unas hamburguesas, hot dogs allá afuera, en el grill, más que nada, en el asador. Entonces, pues nada, tengo ahí la piscinita que ni se metieron los nenes un día nada más, porque empezó a llover, ha habido algunas tormentas eléctricas, de puros truenos y todo eso. Que la otra vez, déjenme contarle, estábamos allá afuera porque hizo un aeronazo feo, 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 que movió el tent que tenemos, el kiosco que tenemos ahí, el techito ese, le digo yo. Lo bueno que está amarrado, entonces, pero sí lo movió, tiró plantas, no, hizo feo. Entonces salimos a acomodarlo, entonces, pues salimos a ver eso porque estaba todo movido. Y estábamos allá afuera, ajá, le quedó muchísima agua a los sillones. Y de repente que cae un trueno horrible, 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 que se escuchó mega, mega fuerte. Yo creo que cayó cerca de esta área, porque se escuchó tan, tan fuerte, un tronido tan fuerte en el cielo. Nunca había escuchado un trueno así de fuerte. O sea, como que no sé, nunca, o sea, entonces pues sí me espanté mega feo ese día. Pero pues bueno, ya es que voy a ver, de hecho, porque no sé, no quiero hacer planes en mi mente. Y que mañana, por cierto, un pequeño paréntesis, vayan a seguirme en Instagram, les subí esta pequeñita foto de Katy de los vlogs. Es una pequeña captura. Ajá, no quiero hacer planes y que mañana llueva. No va a llover, pero creo que no va a hacer mucho calor. Sí, lo bueno que esta vez la piscina no está muy fría. El primer día que la llené estaba mega fría, porque las aguas aquí como que vienen de lo más profundo y están heladas, heladas, heladas. Entonces, pues, he estado tocando el agua y se siente más tibiecita. Espero meternos también, meterme yo. No me he podido meter yo porque andaba en mis días. Así que ya hace unos días terminé, ya voy a poder meterme. Y pues nada, también quiero conectarle el filtro porque no lo he hecho. Como el agua está aún está limpia, pues no lo he hecho, pero ya tengo que hacerlo en estos días. ¿Qué más? Pues nada más, no hemos hecho mucho. Bueno, yo he estado grabando para mis canales, para mis demás canales. Esta semana grabé para mis canales de cocina. Espero la próxima grabar. Supuestamente esta semana iba a grabar para mi canal de belleza, pero se me fue el tiempo volando entre las clases de Liam, limpiando la casa. La siguiente semana tengo que lavar, así que a ver cómo me las ingenio. Pero yo siempre puedo, amigos. No, no es cierto, no siempre puedo, pero eso me digo a mí misma para motivarme. Ustedes díganse eso a ustedes mismas. Yo siempre puedo, aunque a la mera hora no podamos, pero tengan eso en mente ustedes. Pues nada, nada más quería pasar a saludarlos. Muy contenta de que, no sé si ya se había hecho en otro vlog, si no, disculpe si estoy repitiendo, pero muy contenta de que estén los comentarios. Ya. Me encanta leerlas por ahí. Por ahí coméntenme. Por ahí salúdenme en la parte de abajo. ¿Qué ondis? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Cuéntenme. Ahora sí ya no les voy a poder decir. Ya no les voy a decir. Vayan, mándenme un mensajito en Instagram o en Facebook. Ya me pueden dejar aquí sus comentarios. Repórtense todas mis chicas, porque he visto que no todas comentan porque se acostumbraron a no ver comentarios. Entonces, pues por ahí saluden. ¿Qué onda, Mariana? ¿Cómo estás? Yo muy bien. Yo también quiero saber de ustedes, amigas,
Cuéntenme quién de ustedes es mamá, quién no es mamá, estudias, trabajas, o si no, o si eres ama de casa, cuéntame cuántos pequeños tienen, qué edad tienen, ahí échenme el chisme porque yo quiero saludarlas. Yo también quiero saber de ustedes, amigas, para irlas conociendo y así más o menos yo también digo, oh mira, esta es tal chica o así. Porque hace tiempo aún recuerdo muchos usuarios de ustedes que aún siguen fieles, fieles aquí en este canal. Gracias, amigas, ustedes saben quiénes son. Pues reconozco sus nombres o sus fotos de usuario y digo, ¡ay, es mi amiga! De hace mucho tiempo o así el nombre. No quiero decir nombres, tengo muchos nombres en mente de muchos de ustedes, pero pues no quiero decir para que no se me sientan mal las demás chicas nuevas. Así que comiencen a platicar cómo me conocieron, de qué video me conocieron y así. Disculpen, no había estado grabando mucho, pero ustedes saben, de repente como que me doy mis pausitas para atender mis cosas y luego vuelvo y así. Ustedes saben, este canal es así. Yo soy un canal pequeñito, pero lo hago con mucho, mucho cariño para todas ustedes, para estar en contacto con ustedes, para saludarlas, para motivarlas. Muchos de ustedes me dicen que las motivo, pues gracias. La verdad que no creo poder motivar a alguien, pero ustedes me lo dicen, así que ya me lo estoy creyendo poco a poquito. Pues nada, me da mucho gusto que les guste mi contenido. Ustedes saben, es un contenido, yo le llamo un contenido aburrido, porque pues es como que muy cotidiana mi vida, mamá de dos niños, mi vida de siempre, el parque, aunque ya no hemos ido al parque muy seguido, hoy fuimos, pero no les grabé. Y he ido muchos días y no les grabo, es que como que se me hace difícil andar con la cámara. Ya no ando mucho con bolsas, como que ya se me pasó el gustito de las bolsas de repente. He andado mucho con mi cartera, y en mi cartera no cabe mi cámara de vlogs, pero pues tengo que traer mis bolsas aquí colgadas para poder cargar la cámara. Entonces, pues pues sí, les digo, mi contenido es así, espero no aburrirlas, les digo, pero pues aquí lo hago con mucho cariño para todas ustedes, mis suscriptoras, mis seguidoras que me siguen desde mucho tiempo, algunas chicas nuevas que tal vez pues les gusta el contenido, pues bienvenidas, saludos. No les prometo mucho en este canal, más que pues aquí algo sencillo como vlogs, limpiando de repente que no he grabado mucho y me piden mucho ese tipo de vlogs, amigos. Van a decir, Mariana, no limpias. No, amigo, ya quisiera yo no limpiar. Pero pues a veces lo hago rápido. Pero un día me voy a tomar el tiempo para grabarles bien, 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 bien. Siempre ha sido como que mi sueño grabarles mi rutina completa de limpieza. Pero dejo el video botado a la mitad y me pongo a seguir limpiando así mega rápido sin tener que estar poniendo la cámara. Pero pues bueno, amigos. Pues nada, quería que nada más saludarlos. ¿Cómo han estado? Cuéntenme qué han hecho ustedes también. ¿Qué han hecho? No, mami, dame mi teléfono. Es que la Katy luego me bloquea mi teléfono. Ahí le está duro y duro. Como tienen contraseña mi teléfono, y le pongo más contraseña por si se me llegara a perder, ¿verdad? Porque tengo pues información de los bancos, mis tarjetas aquí, Amazon, mis canales también. Entonces siempre trato de tener mi teléfono con con password, con contraseña. Ok, la prendo. No les muestro a la Katy porque anda sin playera. Es que hoy traía una playera de tirantes y esta mujer se la anduvo jalando tanto que se la estiró. Estaba bien bonito su outfit. Se los hubiera grabado. O creo que sí les grabé muy poquito. Lo que vieron al principio. Y a los demás no les grabé nada. Mil disculpas, amigos, pero también a veces se me olvida como que hacer vlogs. Como que le cuento. Voy. A veces se me olvida continuar haciéndoles vlogs. Le cuento a una amiga, la vida de mamá a veces te consume tanto que se te olvidan las amistades. Yo soy de esas personas que no me la paso mandando mensajes así a todo mundo a diario de cómo estás y todo eso. Como que mi vida de mamá, la vida de mamá me consume mucho, me quita mucho tiempo. Tiempo que yo doy con todo el corazón de mi vida, ¿verdad? No me estoy quejando. Pero sí, me refiero a que como que a veces también el ser mamá o así, como que te limita mucho tiempo para que andar saludando a las amigas y todo eso. Aunque sí, de repente tengo a mi amiga Gaby que me dice, no te pierdas mucho. La que fui a ver a Nueva York. No te pierdas mucho. Siempre, me acuerdo que siempre me decía eso. No te pierdas mucho, pero créanme que se me va la onda. No soy como que a veces en todo el día no agarro mi teléfono y así. A menos que me llegue un mensajito, lo contesto rápido y ya. Pero pues también a veces digo, no, ¿sabes qué? Tienes que dar una pausa, platicar con amigas, familia y así. Pero bueno, ya los voy a dejar. Aquí quería saludarlos un poquito, platicar, charlar un poquito, tener echarnos un poquito el chisme por aquí. Porque pues ya me hace falta chismear con ustedes. Por lo mientras aquí les ando editando, amigos. Ustedes saben, yo no tengo una oficina
como otras chicas. No, mi oficina es aquí en mi cama. Puede ser la cocina. No, el baño no, tampoco. Bueno, aquí tengo esta que es mi pequeña oficina. Se las he mostrado en otras partes, pero casi no la uso, amigos. Casi no la uso. Prefiero andar en la sala, en la cama o en la mesa donde comemos, estando editando, o incluso en la cama de los niños cuando Katy está jugando allá.